Hoy es uno de esos días en que entrené piernas. Y cuando entreno piernas no quiero saber nada de pantalones, no quiero saber nada de ropa que me apriete, que me haga sentir incómoda porque siento que traigo las piernas bien hinchadas. Entonces hoy me puse leggings. Son de esos leggings de frío, de tiempo de frío. Yo sé que al ratito si sale el sol me voy a estar muriendo de calor, pero hay pronóstico de que va a estar fresco todo el día, entonces eso está a mi favor. Pero hoy quiero andar cómoda porque hoy voy a trabajar y les voy a enseñar ahorita un poquito de lo de las tareas, lo que estoy haciendo y todo eso, porque son cosas que ustedes quieren ver en el canal. Entonces voy a prepararme un cafecito y ahorita nos vemos. Y bueno, les quiero enseñar un poquito de cómo es trabajar en la plataforma de la UNADEM para las personas. De la UNAD. Oigan, primero yo decía UNADEM, luego decía UNADEM, ahora digo UNAD. Una chica que me sigue en Insta me dijo que la rectora de la universidad lo pronuncia como UNAD. Entonces lo correcto debería de ser UNAD. De todas maneras, aquí se los voy a poner en letritas para que ustedes sepan cómo se pronuncia. UNAD. Bueno, ahorita estoy en la plataforma de la universidad. Como ven, aquí está. Esta es la plataforma. La manera de cómo accesar es por medio del Blackboard. Ahorita como quiera me salgo y les enseño. Es más, déjenme me salgo de una vez. De hecho, creo que ya ni estoy. A ver, voy a cerrar aquí. Ay, se me está acabando la batería comercial. Vamos a ver. Yo siempre pongo Blackboard. Así, Blackboard UNADEM. Y luego entro. Y aula virtual UNAD. Listo. Como yo ya tengo la contraseña grabada, así es como se ve. Sí, me están llegando muchos mensajes por WhatsApp. Qué fastidio. Bueno, le doy aquí a iniciar. Y así es como se ve. Luego ahí pueden ver que aparece ya como que una notificación. Aquí, me voy yo aquí a esta parte de aquí. Una vez que ya iniciamos nosotros sesión, me voy yo a esta parte de aquí. Y si se fijan, si alcanzan a ver, ahí tengo una notificación. Entonces yo le doy clic aquí. Y esta parte de aquí, hagan de cuenta que son actualizaciones que suben los docentes, ¿sí? Entonces aquí ellos hacen como que comunicados. Miren, por ejemplo, aquí dice actividad a cargo del docente. Y ellos ponen aquí la planeación. Y dice aquí que fue hace 22 horas para la licenciatura de nutrición aplicada. Y aquí ellos comparten, ¿verdad? ¿Qué es esto? Estos son las actividades. Y bueno, dicen esta cuarta y última actividad, bla, 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 bla. Y si me voy más abajo, ya aparecen actualizaciones ya más viejitas que publicaron ellos. Les digo que esto es como si fuera una red social. Si no han visto mi primer video, el video 1 lo voy a dejar por ahí, en la parte de abajo en los comentarios, pero fijado, donde yo les explico que el Blackboard de la universidad es como una red social, porque nosotros podemos estar viendo aquí en las actualizaciones los estados, bueno, no los estados, sino lo que comparten los compañeros, vean. Lo que comparten los compañeros y lo que comparten los docentes, ¿ok? Entonces, bueno, ya aquí ya me salí de donde estaba. Bueno, aquí me había aparecido la notificación. Aquí, en esta parte de aquí, si ven, significa que aquí puedo ver y consultar mis calificaciones. De primero, como que estos números asustan, pero
No debemos de por qué asustarnos porque estos números indican únicamente la cantidad del total de todas las actividades durante todo el trimestre que se me han calificado. Es decir, yo voy más o menos calificada al 40-50%. En realidad, las importantes son las que aparecen en última actualización. Si se fijan, tarán, 100, 100, 100, este de 80, no sé por qué no sé por qué saqué 80, al ratito la leo, algo me debía haber equivocado, 100, 80, 90, y digo, 80 para haber entregado un poquito atrasadito no está nada mal, chicos. Entonces, ¿qué más les quiero enseñar de aquí? A ver, déjenme ver qué más les puedo enseñar. Vamos a ver. Yo siempre me voy aquí a inicio. Creo que para mí lo más importante es las calificaciones que ya les enseñé ahorita. Y aquí tengo mis tres materias, ¿sí? Por eso les digo de que hay gente que se carga más materias, pero por ejemplo yo me cargué tres nada más. Y aquí tengo, por ejemplo, bioquímica metabólica. Le doy clic a bioquímica metabólica. Y aquí me voy. Anuncios, si es el docente ha dejado algún anuncio. Esto de acá no sé si, no siento que sea tan importante porque esto yo lo navego desde donde les enseñé las calificaciones, pero esto de aquí sí es bien importante porque, por ejemplo, aquí van a ver ustedes unidad 1 y a partir de la unidad 1 el docente pone su planeación. Tú accedes aquí y la planeación no es nada más, bueno, aquí te aparece como que lo último, pero te tienes que ir a más abajo. Esto es porque ya vamos muy avanzados en el curso, ¿ok? Si no fuéramos tan avanzados, si le doy clic ahí, ahí solamente aparecería la planeación. ¿Qué quiere decir la planeación? La planeación es el listado de actividades que corresponden a la unidad 1, ¿sí? Aquí está. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es lo que, las indicaciones de lo que tengo que hacer? ¿Cómo lo tengo que grabar? Ahí me dice cómo lo tengo que grabar. Cómo debe ir desarrollado y todas las indicaciones de la actividad 1 de la unidad 1. Les digo que generalmente son cuatro actividades. Es esta, miren, por ejemplo, siempre empieza siendo como que tipo un foro. Nada más que creo que esta no fue foro. Casi todas empiezan con un foro. Y aquí te dice los criterios a evaluar. Luego, una segunda actividad. Luego, otra actividad, tercera. Y una cuarta. Siempre son generalmente cuatro actividades y casi siempre empiezan con un foro y así te vas. Entonces acá vamos a irnos, luego vamos a tener la unidad 2 que igual empieza con, aquí vemos la planeación, aquí la vamos a descargar. Aquí siempre se abre un foro por si alguien tiene alguna duda sobre alguna actividad que se va a hacer. Aquí. Los contenidos, esta parte de aquí de los contenidos es donde tú descargas el material para estudiar. Sí, tú le das clic aquí y aquí te aparece, le voy a dar más abajo, dice descarga el contenido de la unidad de donde tú vas a estudiar. Ahora sí que es verdad que la universidad nos da a nosotros un contenido donde nosotros podemos estudiar, pero también lo que te piden los docentes es de que descargues el contenido, lo estudies, pero además tú tienes que investigar otras fuentes alternativas de cada actividad. Entonces es lo que yo hago. Generalmente descargo el contenido, me leo el contenido, agarro unos cuantos puntos principales del contenido que ya viene en la plataforma y luego busco otras dos fuentes bibliográficas que sean confiables para poder hacer mis actividades. Entonces así es más o menos en líneas generales como se presenta la plataforma. Bueno, y les quiero compartir un poquito acerca de lo que estoy haciendo. Ahorita, de hecho, estoy respondiendo a la primera actividad, que es la actividad en el foro. Miren, ahorita yo lo que hago es que yo tengo un blog en Blogger. No me sigan en Blogger, por favor. Bueno, este es mi blog en Blogger. El blog lo abrí cuando hicimos el propedéutico, porque en el propedéutico nos pedían que hiciéramos un blog. Entonces, lo que yo hago a veces en los foros es que yo publico en mi blog, pego imágenes en el blog para poder luego pegar las imágenes en la aportación. Entonces, aquí pegué algunas imágenes que de hecho me las estoy pirateando. Me van a, ¿cómo se dice? A denunciar por plagio. Entonces, sí, les digo, yo lo que hago es aquí copio. Y en la aportación ya nada más le doy aquí en pegar. Aquí yo le doy control V. Y la pongo. ¿Por qué? Porque cuando hago la publicación,
Luego después sale puro texto y no me gusta a mí que salga puro texto en la aportación. Entonces, me gusta así como que soy demasiado visual. Me gusta hacer mi aportación y me gusta que salga el texto y que salgan las imágenes. Entonces, aquí si se fijan, dice actividad 1, fases del ciclo alimentación-ayuno. Yo estoy compartiendo mi aportación, estoy poniendo las imágenes. Ay, déjenme le bajo aquí, que tengo conectado el WhatsApp web. Entonces, sí. Y aquí yo nada más, ya una vez que ya está listo, esto debe de llevar, todo debe de llevar bibliografía, chicos. Todo, 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 todo. Miren, ahí está la bibliografía. Yo pongo siempre tres. Si tengo más, pues pongo más. En este caso, en esta actividad, nada más saqué la que venía en el Blackboard. Y otra fuente bibliográfica, otras dos fuentes bibliográficas que encontré. No encontré más. A veces se batalla mucho. Entonces ya nada más le doy aquí en enviar, le doy clic, envío. Y se me desaparece la aportación, pero eso no significa que no haya aparecido. Yo la manera que tengo de cómo comprobar que esto se puso bien es que me voy aquí y luego le doy aquí. En esta parte de aquí donde aparecen las actualizaciones. E inmediatamente debe aparecer mi aportación. A ver, si me aparece aquí, yo digo que es una comprobación de cómo ya, de que sí aparece. Y luego si le doy a clic aquí, aquí yo la voy a ver. Y viene, buenas tardes, apreciable docente y compañeros. No encontré el hilo original donde la docente comentaba para responder ahí. Por ello estoy respondiendo sobre otra publicación. Comparto aquí mi actividad de este foro y luego ya, ahí aparece todo lo que yo publiqué. Se fijan que aparecen las imágenes. Si no le hacen así, o sea, si no las copian directamente de su blog o de alguna página de internet, intentan cargarlas ustedes mismos en la plataforma, no los va a dejar. No los va a dejar. Ya me salí, ya me perdí, ya no supe dónde quedé, chiquillos, pero bueno, aquí estábamos, aquí está. Bueno, luego después me tengo que regresar otra vez al foro porque después de esta aportación dice aquí que lo siguiente es que tengo que retroalimentar a dos compañeros. Entonces aquí mismo, aquí aparece el enlace. Sonia Patricia de Nutrición Aplicada, en aplicada y ella de Nuevo Laredo, Tamaulipas. Una de, creo, no sé si este es el año en que me voy a graduar. ¡Ah, no puede ser! ¡Falta mucho! Pero bueno. Aquí me dan, aquí están otros compañeritos, miren, que también ahorita comentaron en otras materias, supongo. Pero bueno, yo después aquí me tengo que regresar a este foro. Aquí me regreso. Ya estoy aquí. Y sobre de esto yo tengo que contestarle a a otras personas. Tengo que hacer otras dos aportaciones a mis compañeros. Voy a hacer eso para ya concluir esta actividad. Bueno, chicos, ya es un poquito más tarde. Ya estoy prácticamente en la hora de la cena y no me he despegado ca casi casi de la computadora. Voy a ponerla aquí. Quería responder un poco de sus preguntas que me han estado dejando en los videos, pero la verdad que no me da la vida para responder todos. Les voy a platicar de un mensaje que me dejó una persona. Si me escriben por medio de Instagram o si me escriben por medio de mi página de Facebook, sí les estoy contestando. O sea, sí me tardo un poquito, pero sí les estoy contestando. Voy a responder a unas preguntas que me hizo una persona. Disculpen que se refleje así como que la luz, pero estoy en la computadora. Miren todas las preguntas que me dejaron. Les voy a enseñar. No sé si alcanzaron a ver algo, pero me dejaron un montón de preguntas. A ver, dice, tengo 14 años sin estudiar, solo terminé el bachillerato. Ahora que me enteré que existe esta universidad a distancia, me interesó, por lo que decidí realizar el registro y como comentas en tus videos, hay que ser muy perseverante ya que constantemente te saca. Pero en fin, yo quiero cursar la licenciatura de Seguridad Pública, ya que es en lo que he trabajado y poco a poco me ha interesado más, por lo que mis preguntas son los siguientes. En el propedéutico debes estar todo el día en la computadora o o te llegan los cuestionarios y uno lo resuelve en el momento en que uno desee. El propedéutico, hagan de cuenta que es como una tipo preparación a lo que te espera cuando vas a entrar a la universidad. Entonces, la plataforma está ahí, los contenidos están ahí, tú los vas a ir desarrollando.
Son como puras tareas, hagan de cuenta. Y tú los desarrollas en el horario que tú puedas y en el tiempo que tú tengas disponible. Madrugada, en la mañana, en la tarde, en la noche, cuando tú puedas. ¿Qué pasa si un día no puedo resolver los cuestionarios? No pasa nada porque para eso se te indican ciertas fechas. Mientras tú cumplas con las fechas, no hay ningún problema. A partir del propedéutico, debo de tener algunos programas especiales en la computadora. ¿Cuáles me recomiendas? No se necesitan programas especiales, creo que ya les había comentado. Word, Excel, PowerPoint, y ellos van a dar algunas otras herramientas que se pueden utilizar por medio de internet que ustedes pueden utilizar. ¿Qué pasa si hay días en los que no puedo utilizar la computadora? No pasa nada, puedes utilizar tu teléfono, puedes utilizar tu tablet. ¿Qué me recomiendas comprar para tener internet en caso de que me encuentre en movimiento y no tenga red de Wi-Fi? Ya que en ocasiones hay lugares donde me encuentro y no hay internet. No les podría ayudar con eso, la verdad. Espero que si alguien puede responder a esta pregunta, la dejen en los comentarios, porque la verdad no sé qué dispositivo que puedan comprar que les sirva para traer internet donde anden afuera, la verdad no sé. ¿Los exámenes cómo son aplicados? No estoy muy segura si en el propedéutico a ustedes les van a poner examen. Si mal no recuerdo, yo sí presenté un examen y no estuvo tan difícil. Más no sé si a ustedes les vayan a poner. Algo que es muy importante y que les quiero platicar, que creo que eso es algo que no les he dicho, en toda la carrera no hay examen. La manera en que nos evalúan es por medio de las tareas, todas las tareas. Pero no crean que por el hecho de que no hay examen es fácil. Tú tienes que estudiar, tienes que aprender y en algunos de los casos, como les digo, son videos y uno tiene que estarse grabando en video y tiene que subir en video. Entonces, no es como que tan fácil. O sea, no hay exámenes, pero es mucha tarea. Nuevamente me pone por el momento, esas son todas las preguntas. Nuevamente te pido una disculpa, solo que estoy ansioso. Y si las preguntas que te hice referente en que si no llegase a tomar una clase un día es por mi trabajo, ya que cuando nos trasladamos de un estado a otro, los viajes son de un día completo, no porque esté pensando en no estudiar todos los días, gracias. Bueno, espero que con este breve videíto que les hice del día de hoy les sea de utilidad lo que les he compartido. Gracias por seguirme en las redes sociales. He estado contestando todos los mensajes que puedo por medio de Facebook, por medio de Instagram. Creo que es más fácil para mí responder por ahí. Por el medio del canal de YouTube me tardo un poquito más. Entonces, si quieren hacerme más preguntitas, contáctenme por esos medios. Si estos videos les han gustado y les han servido de algo, denle like. Suscríbanse al canal para ver más videos de este tipo. Si les interesa contenido de alimentación saludable, ejercicio, motivación, estilo de vida, pues ya saben, ahí está el botón para que suscriban. Los quiero mucho, les mando un besote y nos vemos en el siguiente video. Y bueno, gracias amables suscriptores por ver este video. Esta parte de aquí es para mis suscriptores asiduos del canal, a quienes les he estado compartiendo por medio de mis historias de Instagram un poco de mis rutinas de entrenamiento que he estado haciendo. Y bueno, esto conforma una semana que estuve trabajando lo que es unos circuitos de HIIT que estaba haciendo como para tipo eliminar el cardio aburrido de la caminadora. Y he estado integrado por ejercicios pliométricos y he estado también haciendo un poquito de cuerda. Esta semana la verdad no hubo tanto tiempo, entonces volví a hacer un poquito de cardio normal. Pero me gusta mucho trabajar el HIIT, aunque me demanda mucha energía. Me preguntaban por ahí por medio de Facebook de que cuántas series y qué tanto es lo que yo recomiendo. Yo recomiendo más o menos unos 15, 20 minutos de HIIT. Obviamente hay que recuperar entre series. Yo hago circuitos más o menos de 4 ejercicios y lo hago generalmente a la falla. O sea, cuando ya siento que ya no puedo, me detengo, descanso unos segundos y continúo. En el caso de la cuerda es como que todos los saltos que alcance a hacer, porque pues estoy apenas agarrando la cuerda y me equivoco y cositas así. Entonces, sí. Espero que estas ideas de cómo hacer su cardio sean un poco más entretenidas. Espero que les sean de utilidad. Y si quieren seguir un poquito más de mi rutina de entrenamiento y qué es lo que hacemos con ejercicio de fuerza, ejercicio cardiovascular, pues los invito a que me sigan en mis otras redes sociales. Ya saben que tengo Facebook, tengo Instagram, tengo también Twitter. Nada más que en Twitter casi no publico. En Twitter publico más como que frases motivacionales, fotografías y cositas así. Entonces, más activa en Instagram y en Facebook. Los quiero muchísimo. Les mando un besote a mis suscriptores asiduos. Ya estoy por tenerles la rutina de entrenamiento de hombro. Así es de que los espero en el canal. No me abandonen. Los quiero mucho. Nos vemos en el siguiente videito. Besos. Bye.